su canal, El Cowboy NBA. Nos quedamos con la gana, con la gana, nos quedamos con la gana. Hoy sí fue verdad, nos quedamos con la gana, con la gana, nos quedamos con la gana. Hoy sí fue verdad, nos quedamos con la gana, porque no ganamos. Pero los haters también se quedaron a la, se quedaron esperando que no explotaran, que no dieran un blowout y no se le dio. Los haters creían que iban a ganar, que iban a ganar de 25 más agua. Pero la banca de los Lakers apretó y el juego a lo último, ahí lo pegó. Lo pegó la banca a lo último, el juego lo pegó. Muy buena noche, mi gente. Señores, estamos aquí, mi gente, dando la cara, como siempre, dando la cara, mi gente, en el partido entre Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, mi gente. Un partido donde el equipo no vino a jugar, mi gente. Los abridores no vinieron a jugar, parece. El que vino a jugar fue Marc Gasol, Jalen Horton Tucker. ¿Quién más? ¿Más nadie? ¿Más nadie parece, señores? Pero tranquilo que ahí viene Anthony Davis. Tenemos noticias de Anthony Davis, mi gente. Vamos a hablar, tenemos mensajes, tenemos saludos. Así que tranquilo que aunque perdimos, mi gente, el videito de hoy es un videito bueno. Un videito bueno, mi gente. Los Lakers caen 121 por 113 ante los Lakers. Y pudo haber sido un blowout. Estábamos perdiendo por 25 puntos, mi gente. Y al final perdemos por 8 puntos. Ahí nos damos cuenta que el equipo tiene orgullo. El equipo sigue peleando hasta el final. Y eso es bueno, mi gente. Eso es bueno. Ahí McLemore a lo último. McKinney a lo último. Taylor Horton Tucker. A lo último. Siguen peleando, mi gente. Siguen peleando y defendiendo. Eso debería de darle vergüenza a los Boston Celtics. Pero nada, ellos ganan, ganar es ganar. Ellos vinieron hoy a ganar ese partido, mi gente. Ustedes saben que los Boston Celtics empezaron la temporada mal. Y ellos ven este equipo que está fragado en lesiones. No tiene a sus mejores jugadores. No tiene a LeBron, no tiene a Davis, no tiene a Drummond, no tiene a Marcus Morris. Y ellos dicen, no, este juego hay que ganarlo. El mismo coach jugó con sus 5 caballos. Esos 5 caballos jugaron todos los minutos, mi gente. Esa gente jugaron como si fuera los playoffs hoy. Porque ellos están peleando ahí en el este. Ellos no quieren tener que irse a un play-in. Ellos quieren quedar entre los primeros 6 equipos. Porque ellos tienen un equipo bien talentoso. Pero han estado jugando mal y vinieron y nos dieron en la boca, mi gente. Nos dieron en la boca desde temprano. Desde el tip-off nos dieron en la boca, mi gente. Por el equipo de Boston Celtics, Jason Tatum, 14 puntos. Tristan Thompson, 14 puntos. Kemba Walker, 12 puntos. Marcus Smart, 15 puntos. Y aquí el que nos mató, mi gente, fue Jaylen Brown. Jaylen Brown nos mató, mi gente. Y eso que Tatum no tuvo un gran juego. 14 puntos nada más para Tatum. Y aún así, el coach no agarra y le pone una defensa, un doble team, una vaina a Jaylen Brown que está caliente. Yo no sé si es que a veces el coach no quiere ganar, sabiendo lo importante que son estos juegos. O por lo menos que diera un juego competitivo, porque imagínense. Yo le voy a dar, señores, yo le voy a dar las estadísticas del juego de hoy. Y aquí el que ganó ese partido fue Jaylen Brown. Con todo y todo, si Jaylen Brown no tiene ese juego, yo creo que no ganan. Señores, miren, Jaylen Brown anotó 40 puntos, pero fue bastante eficiente, mi gente. Ese tipo estaba on fire. No fallaba, mi gente. 14 de 20 del tiro de campo para un 85% de campo, mi gente.
¿Ustedes saben lo que es? 17 de 20. Nada más falló 3 tiros, mi gente, ese tipo. Desde la línea Cambumba, 3 cambumbazos de 5. Tiró para un 60% desde la línea Cambumba. Y eso metió 40 puntos, mi gente, con tan solo 2 cambumbazos. Con tan solo 3 cambumbazos metió 40 puntos. Y así el coach no le hace un plan de defensa, un skin de defensa a Jason Tatum, que empezó on fire desde el primer juego. Doblen ese tipo. Pónganle la cosa incómoda que nos está matando. Desde la banca, Pleacher con 15 puntos de parte del equipo de Boston. Un tal Pleacher ahí. Yo ni lo conozco, no sé quién es. Yo lo veo por ahí en la calle y no, y ni lo saludo. Bueno, quizá le diga, loco, tú juegas en la NBA. Tú estás como grande. Señores, el equipo en total de Boston Celtics tiró para un 56% de campo y un 43% del tiro de 3 puntos. 14 de 32, 14 cambumbazos metieron. Y del tiro libre casi perfecto, 11 de 13 intentos para un 84%. 4 balones robados para ellos y 6 tapones. Y eso, mi gente, que esa gente tuvieron 21 balón perdido y así, y aún así, nosotros los Lakers no pudimos capitalizar en todos esos balones perdidos por parte de Boston Celtics. Con los Lakers, mi gente, pero primero déjenme darme un traguito de jugo. Señores, hay que reírse, porque imagínense, hay que reírse, señores, hay que reírse con este juego tan pésimo por parte de nuestros abridores, mi gente. Miren el señor KCP, mi gente, cuántos puntos mete. 2 puntos. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? ¿Se recuerdan de Bolivita? Tiró 0 de 3 desde la línea Cambumba, el señor KCP. KCP, mi niño. Pero ¿cómo es posible? ¿Cuánto tú metes en un juego donde no están los caballos, donde ustedes tienen que brillar? Ponte la pila, KCP, que por ahí anda McLemore. Vengo con McLemore ahora. Por ahí anda Taylor Horton Tucker. KCP, ponte la pila, KCP. Vámonos con el otro que jugó mejor que KCP. Oigan, este señor jugó mejor que KCP. Está abriendo, él está de abridor. Y jugó mejor que KCP, metió 3 puntos. El señor Wesley Matthews. El señor Wesley Matthews, señor. Yo tengo que reírme. Hay que reírse, señores, de estos señores abridores. Nosotros estamos bien profundos, pero nosotros vamos a tener que reducir esa rotación cuando lleguen todos esos caballos. No vamos a estar metiendo gente ahí para que no esté siendo nada. El que no haga nada tiene que sentarse ahí en la banca. Dennis Schroeder, hoy 8 punticos nada más. Pero no podemos, a Dennis Schroeder no podemos echarle la culpa. Porque estuvo ahí matando. Si él no, todos los días él no va a meter 20 puntos, no puede cargarse todos los días el equipo. El señor Kyle Kuzma, que en el juego pasado metió 20 puntos, en este juego solamente metió 13 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Tiró 4 de 14, para un 35% el señor Kuzma. 2 de 6 para un 33% de la línea Cambumba. Y es el problema de Kuzma. Muy ineficiente, tira demasiado. Tira demasiado. Yo nunca he creído en jugadores que tiren tanto para meter unos puntos. Mira, Jaylen Brown hoy, 40 puntos, y nada más tiró 20 tiros. Mientras que Kuzma tiró 14 hoy, casi 6 tiros menos. 40 puntos con 20 tiros. ¿Por qué? Porque fue eficiente. Señores, y
Sorprendentemente, señores. Sorprendentemente, el señor Marc Gasol tiene el juego del año. El mejor juego de la temporada lo tuvo hoy el señor Marc Gasol. Con 18 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Pero no solo eso, mi gente, lo eficiente que fue. 7 de 10 del tiro de campo para un 70%. Y 4 de 6 desde la línea Cambumba. 4 cambumbazos metió Marc Gasol para un 66%, mi gente. Y aún Marc Gasol está teniendo ese juego. Viene el coach y nada más le da 21 minuticos. Pero ¿cómo es posible, Fran Vogel, abusador? Yo creo que el que vamos a tener que sentar en la banca va a ser a Fran Vogel y poner a Jason Key, el asistente coach, a coachear. Porque a veces él pone huevo, señor, a veces él pone huevo. Mira, hoy jugamos con 1, 2, 3, 4, 5, 10 jugadores. Siéntame, porque empezamos. Siéntame a KCP, 2 puntos. Ya tú ves que no tiene nada en el segundo cuarto. Siéntalo, mete a McLemore. Dale esos minutos a los que están metiendo. La banca, señores, la banca fue que resolvió hoy. La banca fue que resolvió. Caruso hoy, 6 punticos nada más. Después que tuvo un juego excelente. Metió el tiro ganador, tiró buen porcentaje. En este juego no fue bien. La inconsistencia, pero por lo menos se faja en defensa. A Caruso no podemos clavárnoslo porque Caruso se mantiene entre los 6, 8, 10 puntos por ahí, 12 por ahí, pero se faja en defensa. Ahí no podemos quejarnos de Caruso. Señores, Alfonso McKinney, 10 puntos. Tiró 2 cambumbazos de 3. Y el coach nada más le da 16 minutos, mi gente. Ustedes se recuerdan que en el video pasado yo se lo dije. Oye, me gusta cómo juega McKinney, como que le tengo como confianza. Dámele más minutos, coach. Porque eso es lo que los jugadores que tienen menos minutos sienten sus abridores que no están haciendo nada. Eso me gustaba de Greg Popovich. Me gusta de Greg Popovich. Greg Popovich, tú haces un error ahí. Tú estás, no la estás metiendo y él te sienta. Siéntese ahí. Siéntate, por favor. Montrezl Harrell hoy con 12 puntos. Está mejorando. Acuérdense que él tenía varios juegos que no, en un juego no metió nada. En otro nada más metió como unos cuantos puntos. Por lo menos hoy 12 puntos. Señores, y Ben McLemore, 17 puntos viniendo de la banca. 17 puntos para Ben McLemore. Y fue uno de los causantes entre él, McKinney y THT. Pegaron el juego, mi gente. Por eso esos tres chamacos no nos dieron un blowout de 25 puntos. McLemore con 17 puntos desde la banca. McKinney con 10 puntos y 16 minutos desde la banca. ¿Qué usted tiene que hacer con esos dos jugadores? El juego que viene. Ponlo de abridor para que a los otros les dé vergüenza. Ponlo a abrir y sienta a Matthews. Yo sé que el Cobo a veces hace eso para balancear el equipo que vengan de la banca. ¿Tú me entiendes? Pero en cuestión para que le dé vergüenza, ponlo a abrir, prémialo con ponerlo a abrir a esos muchachos. THT lideró el equipo en puntos con 19 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Pero no fue muy eficiente, mi gente. Tiró 7 de 15 para un 46% de campo con 0 de 3 desde la línea Cambumba para un 0%. No metió ni uno de 3. Tiró 3 y no metió ni uno. Nosotros como equipo tenemos para un 44% de campo, 32% del tiro de 3, 12 cambumbazos de 37. Y del tiro libre para un 68%. Metimos 13 de 19 intentos en la línea de tiro libre, mi gente. Y usted dirá, pero ven acá, ¿y por qué? Mire, nosotros además tuvimos seis balones perdidos hoy. No tuvimos muchos balones perdidos hoy.
Y los Boston Celtics tuvieron 21 balones perdidos. Y usted dirá, pero ¿y por qué si los Boston Celtics tuvieron tantos balones perdidos? ¿Por qué nosotros no ganamos? La clave, mi gente. Boston Celtics fue eficiente. Nosotros, cuando ellos perdían esos balones, cuando íbamos a la cancha de ellos, fallábamos. Ahí está. No, no pudimos capitalizar en los balones perdidos que tuvieron ellos. No pudimos meter puntos en esas posesiones perdidas por parte de Boston. Pero nada, mi gente, tranquilo, tranquilo. Ya el día de hoy el señor Anthony Davis fue dado de alta, como quien dice. Le dieron el visto bueno para que haga todo tipo de actividad en la práctica, mi gente. O sea que podríamos estar viendo a un Anthony Davis en el próximo juego con minutos limitados, mi gente. La ceja, obviamente, mi gente, tenemos que también tener seguro que Anthony Davis no va a venir a meter 30 puntos y 40 puntos, eso es otra cosa tampoco, ¿eh? Porque ahorita los haters frustradores van a agarrar a Davis. Acuérdense, Davis viene de jugar casi 2 meses sin jugar, ¿eh? Lesionado, rehabilitándose. No, no va tan ritmo, ¿eh? No esperen que Davis venga a meter 30 puntos. Si en los minutos que lo metemos tiene buen juego, es eficiente y nos puede ayudar a ganar, alegría Bombay. Mejor todavía. Pero no quiero que me lo fuercen tampoco. Lo que queremos es que Anthony Davis entre a coger su forma, ¿eh? Su minutico limitado. Los otros jugadores que no estén confiándose en que él le viene a ganar el juego tampoco, ¿eh? Porque eso es, ah, llegó David, ya, yo me voy a relajar. No, acuérdense que tenemos que llevarlo al paso y viendo cómo es, minutos restringidos ahí, para que él vaya, tú sabes, poniéndose en forma, mi gente. Pero vamos con los saludos, mi gente, pero como el video va largo y yo tengo un poquito de sed, déjame darme un trago de jugo. Vamos con los saluditos el día de hoy, mi gente. Vamos con los saluditos. Un saludo para Algenis Morván. Algenis Morván dice: buenas, Cowboy, desde RD. Primero un comentario. Dios te bendiga, Lakers campeón. Muchas gracias, Algenis Morván. Dios te bendiga a ti también. Gracias por el apoyo, mi gente. La verdad que sin ustedes este canal no fuera lo que es, y yo estoy muy contento con este canal y estoy muy contento con todos ustedes que siempre comentan, le dan me gusta a los videos. Y en realidad tenemos un rating chulo, mi gente. Yo no me importa hacer un video cansado, con sueño, como sea, porque yo sé que ustedes me lo van a apoyar. Otro saludito para Davis Lorca. Dice Davis Lorca: desde el pueblo de los Gasol, hoy masacramos a Boston, el Goat Cowboy. David Lorca, gracias desde los pueblos de los Cowboys, pero lamento decirte que hoy estabas equivocado. Hoy estabas equivocado, pero como quiera, buena vibra. Siempre hay que tener su mente positiva, mi gente. David Lorca, hoy masacramos, así es que tenemos que ir con esa mentalidad con cualquier equipo que vayamos a jugar, ¿eh? Y con todo esto, mi gente, el equipo fue con esa mentalidad, ¿eh? A lo último lo pegaron, dijeron: no vamos a perder de pela, no vamos a perder de que de 25 puntos. Apretaron y metieron entre THT, McLemore y McKinney. Otro saludito para Alfredo Lara. Dice: felicidades por esta decisión de hablar de los otros equipos, así la plataforma crecerá mucho más. Muchas gracias, Alfredo Lara. Sí, mi hermano. Ya ustedes saben, yo estoy haciéndole su videito de el resumen de lo que pasa con los otros partidos, mi gente, porque está bien que nosotros somos Lakers, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver lo que pasa alrededor de la NBA, ¿me entiendes? Para que tenemos que chequear a nuestros contrincantes. Acuérdense, mi gente, que nosotros vamos a pelear con tres equipos antes de llegar a las finales. Tres equipos antes de llegar a la final y con otro equipo del este, si llegamos a las finales, que vamos a llegar, claro. O sea que tenemos que ir chequeando
cómo juegan nuestros contrincantes, ¿me entiendes? Para cogerle sus estrategias, mi gente. Otro saludito para Adelson Díaz. Dice, el papá de YouTube, el Cowboy, sigue así dando las informaciones. Muchas gracias, mi hermano Anderson Díaz. Gracias por el halago, mi gente. Humildemente cojo su halago. Obviamente ustedes son los que deciden. Gracias por ese halago, el papá de YouTube. Ay. Gracias, mi hermano. Otro saludo para Teosada Gómez. Dice, el mejor pívot de los Lakers. Hay pánico para los haters. Muchas gracias, Teosada Gómez. Señores, tenemos varias mujeres aquí. Creo que esa foto es de una mujer que está ahí. No sé, ustedes me dicen en los comentarios, porque se ve un poquito. Y el nombre, Teosada Gómez. Tenemos otra mujer también. Estaba buscando para saludarla, pero se me perdió en los comentarios. Tenemos varias mujeres, señores, aquí en YouTube comentando, mi gente, ¿eh? Tenemos varias mujeres comentando, así que eso es bueno. Me gusta que solamente no sean los varones que me apoyen. Hay mujeres que les gustan el basquetbol, mi gente. Ya ustedes saben, mi gente, si son nuevos en el canal, no olviden darle like, suscribirse y darle a la campanita para que les salgan mis notificaciones. Y nada, mi gente, vámonos para el otro partido. A esperar a ver si vuelve David para poner a los haters a que se queden con la gana. Con la gana. Con la gana. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay.